si el teletrabajo se mete, si el trabajo, si mi jornada laboral se mete en todos los ámbitos de mi vida, porque se mete en mi living, se mete en mi cocina, se mete en mi baño, tal vez yo tenga una sola computadora en mi casa y somos cuatro. Bueno, ¿quién la usa? ¿Cuándo la usamos? Bueno, lo que generan estos mecanismos es desdibujar de vuelta no solo el límite de las 8 horas, sino el límite del descanso, el límite del esparcimiento. Me parece que son cuestiones que hay que tener muy presentes porque realmente son las más importantes. ¿Cómo se identifica la existencia de una injusticia cuando yo estoy solo frente a mi computadora? ¿Cómo se plantea un reclamo? ¿A quién consulto? ¿Cómo hago para ver en el otro, ver en la otra lo que me pasa a mí? Que es algo que nos suele pasar en los ámbitos colectivos de trabajo. Lo que sí se puede hacer, y que de hecho algunas organizaciones sindicales ya están reflexionando sobre esto, están llevando adelante un proceso sobre esto, no solo en el marco de la emergencia, sino que ya venían discutiendo algunas cuestiones en los últimos años, tiene que ver con ver de qué manera intervenir en la regulación de estos procesos para tratar de garantizar determinados derechos y regulaciones que tengan que ver con estas alertas de las cuales hablábamos. La gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras en Argentina están lejos de poder hacer este tipo de tareas porque están insertos en mecanismos mucho más informales y mucho más precarios de contratación, donde ni siquiera podemos estar planteando estas discusiones de la manera que las estamos planteando. Pero lo cierto es que para una parte muy importante de trabajadores y trabajadoras de nuestro país, sí es importante por lo menos empezar a dar la discusión desde la perspectiva de los trabajadores y no desde esta perspectiva de los que venden el teletrabajo como una panacea que llegó para resolver muchos de los problemas que presentaban los mercados de trabajo y la relación vida familiar, vida laboral, que están lejos de ser una solución para trabajadores y trabajadoras.